Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en Doubles y ya ha comenzado el evento de Thanksgiving. Ya sabéis que es un evento que imita un poco el Thanksgiving de Estados Unidos y ya lo tenemos aquí. Ya sabéis que dan una skin de arma gratis, en concreto una skin de martillo. Vamos a leer esto, vamos a ver todo lo que trae y mañana, día miércoles, día 27, estaremos por la tarde haciendo directo. Estará mi hermano haciendo directo en Twitch, para que ya sabéis, abajo en la descripción tenéis el canal de Twitch para que nos sigáis y así os avise de cuando hacemos el directo. Estaremos jugando esto de Thanksgiving, os estaremos ayudando para conseguir este martillo y vamos a ver qué tal está. Nueva misión de evento. Completa la misión de tiempo limitado, una acción de Ramsias para recordar. Para conseguir un aspecto de aplastador de Benson para el martillo. Mola bastante el evento y el martillo. También hay una skin de cabeza y una skin de farol y no sé si habrá algo más, pero bueno, lo veremos ahora todo. Para empezarla, consigue un ticket de evento de acción de Ramsias. Acción de Ramsias, es un poco raro, pero bueno. En la tienda del juego. Y luego consigue la misión hablando con el armero Wills Bormen. Vale, consigue tu ticket gratis. Vamos allá. Lo canjeamos, totalmente gratis. Espero que no cobre por algún bug, porque no sería la primera vez que cobran por cosas gratis. Pero bueno. Vale, veis que nos sale arriba en morado ya la exclamación. Vamos a acercarnos. Y supuestamente esta misión, vamos a ver, recompensas, vale, nada. Bueno, vamos a coger la misión al Wills este, que ya sabéis que es el armero. No cojáis estas cosas, porque estas cosas puede que sirvan para subir la misión. O sea que, primero de todo, canjear la misión. Una acción de Ramsias para recordar. Recolecta piedras lunares para mostrarle a Wills Bormen que has abrazado el espíritu de acción de Ramsias. Y así conseguir un aspecto de martillo. Estas piedras lunares seguirán contando para el progreso del pase de cacería. Por lo tanto, estas 800 piedras lunares es lo mismo que subir 800 puntos del pase de cacería. Y los va subiendo a la vez. Y mirad aquí el aplastador de Benson, que ya habíamos hecho un vídeo viendo cómo era skin, pero está bastante guay. Vale. Cogemos la misión. Por lo tanto, vamos ahora a misiones y recompensas. Aquí tenemos una acción de Ramsias para recordar. Consigue 800 piedras lunares, 0 de 800... Y yo creo que si cojo esto, por ejemplo, ya, mira, me da ahí piedras lunares. O sea que si voy aquí ahora, tengo 5. Por lo tanto, coged la misión antes de coger las piedras que hay repartidas por el Ramsgate. Y después, ¿qué podemos hacer aparte de esto para subir esta misión y conseguir el aspecto de martillo gratis? Pues podemos ir haciendo las misiones de pase de cacería, estas tarjetitas. De hecho, mira, ya tengo alguna completada. Voy a ver si ahora la canjeo. 20 recibido. Entiendo que también me da de la otra misión, ¿no? Sí, mira, 30. Pues mira, si teníais alguna completada ya, mejor que mejor. Vamos a coger esta. Vale, de bronce. Recolecta 45 tal. Completa la batería de cacería ígnea. Venga, esta. Y lo que tenemos que ir haciendo son estas misioncillas. Ya sabéis que al matar, bueno, al matar bichos no, al romper las partes, hay cierta probabilidad de que nos suelten un token y con este token compramos estas tarjetas para hacer las misiones. Y vamos a ver qué hay en la tienda. Lo primero de todo, ¿está decorado el Ramsgate de alguna forma? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que está como siempre. Voy a ver aquí arriba si hay algo nuevo por este Ramsgiving. Creo que no. Acción de Ramsias. Se lo han currado el nombre. Vamos a coger esto, importante. El evento creo que acaba el 3 de diciembre. Por lo tanto, si podéis, entrad todos los días y coged como mínimo estas cosillas. Porque os van a ser útiles, realmente. Vale, voy a coger esta. No hay, creo que no hay nada nuevo por el mapa. Pues vamos a la tienda a ver esto. Vale, tenemos aquí diferentes cosillas. Lo primero de todo es la cabeza. Disfraz de Benson, aspecto de yelmo. Engaña a tus amigos más miopes para que te den bebida gratis. Al adoptar el disfraz de la mascota de Ramsgate durante la temporada festiva de acción de Ramsias. Vale, vale 500, está rebajado un 16%. Después tenemos descenso de aterrizaje, carnero. ¡Hostia! ¡Cómo mola! Vale. El Benson está muy loco. Después tenemos también el pack típico con bengala. Pues está muy guay el estandarte, con la cabecita ahí de la cabra. A ver, es un poco creepy porque está ahí clavada en, empalada, pero bueno. Y tenemos algo más. Juraría que también había una linterna. Vamos a ver en evento. Aquí, evento. Linterna. Vale. Una linterna que es el Benson este, la cabrita. También está bastante guay. La cabeza, el esto. Y tenemos de vuelta
la skin de comandante de la guardia de Ramsgate. Es un aspecto de armadura completa, es el que veis, está bastante guay. Yo lo tenía porque hace tiempo estaba en un como en un pack de la guardia de Ramsgate con diferentes tiers. Y incluía uno de los tiers, incluía esto y también un yelmo que es como de cabra. Esto no sé si incluirá el yelmo. Tal, defiende la ley con esta vestimenta distintiva de un comandante de la guardia de Ramsgate. Su transmutación es gratuita. Incluye brazales, chaqueta, gorra y botas de comandante de la guardia de Ramsgate. Pues mira, realmente no está nada mal. Porque vale 2000, bueno, y es de 1800. Bueno, no está mal el precio de esta armadura completa, pero bueno, eso ya veréis vosotros. Si compráis algo de esto, agradecería un montón que usáis el código Macana en la tienda de Epic. Ya sabéis que podéis dar aquí apoyo a un creador y poner Macana, y ahí me estaréis apoyando. Creo que no hay nada más, vamos a ver un poco así rápido. Creo que no hay nada más, ¿eh? Parece que eso es todo lo que hay, no hay armas. Bueno, ahí hay la skin del martillo, ¿no? Pero bueno, por lo demás no hay nada nuevo. Vale, nada por aquí. Creo que no regresa ninguna otra skin de pases anteriores, porque en el tráiler que han subido a YouTube de Ramsgiving salen skins de pases de cacería anteriores, pero creo que no los han puesto, simplemente aparece el tráiler. Vamos a ver las armaduras. No veo ninguna. Pues nada, esto es todo lo que trae el evento. En directo, mañana, yo creo que conseguiremos ya los 800 piedras lunares para conseguir la skin de martillo. Y os ayudamos a vosotros para conseguirla. Espero que os haya gustado y hasta la próxima, chicos. Adiós.